¿Qué eres? Cállate de una vez. Hola a todos, aquí Luis DeWitt con un nuevo video acerca de la franquicia de Depredador. Y después de mucho tiempo de no cubrir noticias de esta épica saga de la ciencia ficción y el horror, por fin ha llegado la hora de hacer un video sobre este tema, y a traerles estas buenas y geniales noticias sobre qué es lo que pasará con la franquicia de Depredador, la cual está ahora en manos de Disney, ya que ellos compraron a 20th Century Fox. Hace varios días, el 20 de noviembre, se nos reveló a través de la página de avpgalaxy.net, que es la página oficial de los fans de Alien y Depredador, una noticia muy interesante e importante sobre la saga de Predator. A pesar de que la película de Depredador 2018 tuvo muy malas críticas y un mal recibimiento en general de parte de los fans de antaño de la saga, por todas las modificaciones y cambios de guión que Shane Black le tuvo que hacer a la película, parece ser que 20th Century Fox y Disney no van a dejar todavía la franquicia de Depredador en el olvido. El sitio web de entretenimiento Deadline.com anunció de forma exclusiva e inesperada que el estudio de 20th Century Fox está trabajando con el director Dan Trachtenberg, quien es el director de la película de 10 Cloverfield Lane o Avenida Cloverfield 10, para que él dirija la quinta entrega de la saga de Depredador. También Deadline confirmó que el guionista principal será Patrick Gason, quien es el guionista y productor de algunas series de televisión recientes, las cuales son bastante exitosas e interesantes, como Jack Ryan, Treadstone y más recientemente la serie The Kingdom de Netflix, la cual es una genial serie sobre zombies en la antigüedad, los cuales aparecen en Asia. Deadline comentó que aunque Fox no ha revelado para nada la trama de esta película, lo que sí comentó de forma oficial es que esta no será una continuación de la cuarta película de Depredador, la cual fue dirigida por Shane Black y tuvo una mala taquilla en general. Sin embargo, en realidad, a diferencia de lo que muchas personas piensan, es que pese a su mala taquilla, la película en realidad no perdió dinero, ya que la película costó $88 millones y recibió $168,542,000. Aunque la trama aún no se revela de forma oficial, los amigos de avpgalaxy.net han revelado información sobre la posible trama de esta nueva entrega. En diciembre de 2019, la página Discussing Film de manera exclusiva reportó que Dan Trachtenberg está trabajando en una nueva película para Fox y Disney, llamada de forma secreta solamente como Skulls o Cráneos. Esta película está siendo escrita por el guionista Patrick Gason y está siendo producida por el reconocido productor de todas las películas de Depredador pasadas, John Davis. Discussing Film también reveló algunos detalles importantes sobre la trama de Skulls. Ellos revelaron sobre la película lo siguiente: Skulls se tratará sobre una mujer nativa americana, de la tribu de los Comanche, la cual va a desafiar una amenaza, que la va a forzar a convertirse en una guerrera, a pesar que esto contradice las tradiciones de su tribu. Esta poca información que se reveló nos indica que por fin podremos ver una historia de la saga de Depredador, la cual se va a llevar a cabo en el pasado, específicamente con los primeros pobladores de Norteamérica y del continente americano, tiempo antes de que fueran conquistados por los colonistas ingleses y europeos, y es así que podemos asumir que los nativos americanos se van a enfrentar contra una amenaza desconocida para ellos, que en este caso será un depredador o yauja, el cual buscará cazar a los mejores guerreros de esa tribu de los nativos americanos. Este concepto lo hemos podido ver en algunos de los cómics de esta saga. Todo esto se ha concluido por avpgalaxy y por muchos de los fans de la saga de Depredador, ya que podemos asumir que Skulls o Cráneos es solo el nombre secreto para la producción de Depredador 5. En los cómics clásicos de Predator o Depredador, publicados por Dark Horse Comics, se ha llegado a explorar cómo los depredadores cazaban en la antigüedad a los nativos americanos, en los tiempos cuando esta gente dominaba toda Norteamérica. Eso es algo muy genial, ya que indica que Dan Trachtenberg y el guionista Patrick Gason están tomando inspiración de los cómics originales para crear la nueva trama de la película. Asimismo, el concepto de la mujer guerrera puede que sea el origen que le den en las películas al personaje de la guerrera humana depredadora conocida como Machiko Noguchi. Esto es algo importante y muy interesante, ya que la película de Depredador 2 tomó algunas referencias e inspiración de los primeros cómics publicados por Dark Horse. Algo muy importante que también quiero mencionar es que aunque el fin de semana pasado muchos de los fans de Depredador, al enterarnos de la noticia, nos emocionamos al darnos cuenta que una de nuestras sagas favoritas en la ciencia ficción y el horror aún no va a quedar en el limbo o en el olvido, al director de la película, Dan Trachtenberg, no le gustó para nada la forma en que se anunció la quinta película de Depredador, a través de una filtración de parte de la página Deadline. El director comentó en Twitter lo siguiente, citando el tweet de Deadline que nos revelaba el proyecto: "Esto se suponía que iba a ser una gran sorpresa para los fans, ya que llevo trabajando casi 4 años en este proyecto.
me entristece que ya no podemos revelar la película de una forma genial, para que los fans la descubrieran y se emocionaran. Esto es una lástima, pero al mismo tiempo es emocionante para los fans. Este comentario nos indica que es probable que se tenía planeado algo más elaborado para que los fans descubrieran la nueva película de Depredador. Asimismo, es obvio que se tenía preparada una campaña de marketing bastante genial para la nueva película. A pesar de todo, creo que es curioso e importante notar que el director Dan Trachtenberg dijo que lleva trabajando en este proyecto por 4 años, desde el año 2016, ya que es alrededor de ese periodo de tiempo que el director Shane Black y el guionista Fred Decker empezaron a trabajar en la película de Depredador 2018. Lo que nos revela que Fox y el productor John Davis planean el revivir la saga de Depredador con 2 nuevas películas de esta franquicia, una que se lleva a cabo en el tiempo presente y otra en el pasado. Aunque la película de Shane Black fue una decepción en general, con solo algunos conceptos rescatables de la película, este nuevo proyecto suena bastante interesante, ya que el director Dan Trachtenberg es un buen director, quien sí sabe contar sus historias de una buena manera. Ya que además de dirigir la segunda película de Cloverfield, él también ha dirigido recientemente la serie The Boys de Amazon Prime y algunos episodios de la oscura serie de Black Mirror. Algo muy interesante que sí me hubiera gustado ver respecto al primer tráiler de Depredador 5 o al anuncio de esta nueva película es que nos mostraran aparentemente un tipo de tráiler muy diferente y que viéramos en un inicio a una tribu de nativos americanos o a un grupo de guerreros que estaban llevando a cabo una cacería y estaban haciendo todo normal. Luego que en la noche viéramos que ellos estaban asustados y aparecía una amenaza que nosotros como la audiencia no pudiéramos ver y que se nos revelara que esa amenaza era un oso o una manada de lobos que atacaban directamente al campamento del grupo de guerreros de los nativos americanos. Me hubiera encantado que nos mostraran esa pelea entre los lobos o el oso y los hombres. Y luego al final de una feroz pelea, me hubiera gustado que nos mostraran que ganaban los hombres, para que posteriormente un láser con 3 puntos apareciera en la cabeza del guerrero más fuerte, quien era el líder de todos los guerreros que lograron vencer al oso o a los lobos, y que así nos revelaran a los fans que esta película sería la siguiente entrega en la saga de Depredador, lo cual en mi opinión sorprendería mucho a todos los fans, porque se llevaría a cabo en el pasado. Es una lástima que esto no se pudiera hacer así, ya que el director Dan Trachtenberg comentó que él quería hacer que la revelación de la película fuera algo muy sorprendente y épico para los fans, lo cual ya no se hizo debido a que se filtró. Y bueno, esta es básicamente toda la información que se conoce hasta ahora de la noticia, sobre la confirmación de la quinta entrega de Depredador. Y bueno, aquí ya cubrí todo esto, quiero darles también mi opinión sobre esta noticia. Sinceramente, este anuncio no me lo esperaba para nada, y se me hizo algo genial, ya que yo pensé que después de Depredador 2018, no íbamos a poder ver a los Yauhas en el cine en un periodo bastante largo de tiempo. El hecho de que pese al fracaso de la película del 2018, Fox y el productor John Davis no cancelaran este proyecto de Dan Trachtenberg, creo que es algo bueno y genial, ya que este director y el guionista principal Patrick Gason han tenido bastante tiempo para pulir los borradores del guión y para crear una historia coherente para la saga de Depredador, que se conecte bien con todos los conceptos que conocemos de los Yauhas, los cuales hemos podido ver a través de las películas, las novelas, los videojuegos y los cómics. También es importante mencionar que es algo excelente que por fin tomen la idea y el concepto de la cacería de los depredadores en el pasado, ya que una película así se ha contemplado desde los años 90, con el final de Depredador 2, ya que en esta película podemos ver cómo después de que el detective Mike Harrigan derrota al depredador conocido como el cazador de la ciudad, este es felicitado por el depredador anciano líder del clan, quien le da como un trofeo una pistola antigua, con la inscripción que dice Rafael Adolini 1715, lo que da una referencia directa a los cómics, y cómo ese depredador anciano en su juventud se enfrentó contra un pirata llamado Rafael Adolini. Se contempló por mucho tiempo por parte de Fox el adaptar esta historia de los cómics y expandirla, creando así una historia de los depredadores en el pasado, sin embargo esto al final se canceló. A pesar de todo, debo decir que sí estoy algo emocionado por este proyecto, ya que puede que esté bastante bien. Sin embargo, el hecho de que esté en manos de Disney sí me preocupa un poco, ya que Disney nos ha demostrado que sí puede hacer algunas cosas geniales con las propiedades intelectuales que ha adquirido. Un buen ejemplo de esto es The Mandalorian o el Mandaloriano de Star Wars. Sin embargo, al mismo tiempo, Disney ha llegado a hacer cosas malas con las sagas que adquiere, como la última trilogía de películas de Star Wars, las cuales a la mayor parte de los fans de antaño no les gustaron en general. Es por eso que espero que John Davis, Patrick Gason y el director Dan Trachtenberg le pongan todo su esfuerzo a esta película y que no dejen que los altos mandos de Disney alteren su idea original. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías las noticias sobre la confirmación de Depredador 5? ¿Qué te pareció lo poco que sabemos de la trama? ¿Te gustó que se lleve a cabo la historia en el pasado
¿O hubieras preferido que se continuara con la historia de Shane Black? Y por último, ¿te hubiera gustado que revelaran la película con una campaña de marketing viral? ¿O te gustó que se revelara así a través de una filtración? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de la confirmación de Depredador 5. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, soy Luis de Wit, me despido.